Muy buenas, chavalicos, muy buenas chiquitines, ¿qué tal estamos? Os preguntaréis cómo narices he conseguido 7000 almas. Sí, ha sido bastante sencillo y fácil. Lo único que has de tener presente es que esto es un tipo de farmeo un poco lento. Y la verdad es que también, a ver, sirve bastante para ir con toda la calma del mundo y todo. Pero yo soy más partidario de ir más a saco a lo que se requiere. Entonces, con que es algo normal, subimos por esta escalera. O sea, espera. Haré más fácil. Para que me entendáis. Me entendáis. Vale, quiero llegar a los 10.000, ¿vale? De hecho, lo que pasa que, claro, tengo aquí unos cuantos que dan un poco por saco. Vale. Entonces, me voy para acá. Subo por aquí. Entro dentro de la caseta. Vale. Para que me entendáis, ¿eh? Únicamente. Yo voy por aquí, subo, subo por aquí también, por la escalera, entonces llegamos aquí y sigo subiendo. Me esperaré a que venga alguno, porque suele pasar. ¿Ves? Que viene alguno. Bueno, no viene uno, vienen varios. Tengo otro detrás. Que parece ser que le gusta venir aquí a... Vale. Ahora. La cuestión es esta, ¿eh? ¿Verdad que subirle de vuelta? Sí, pero esto debe pesar. Si ya hace un ruido de la leche. Quita, quita, quita. Me puedo pasar el juego con esta armadura. Si alguien tiene los huevos, que me rete. Sí. Se ve que aquí es el jefe anterior. Luego te aparece el dragón. Te aparecerá allí. Bueno, una vez que te cargas el tauro o el toro o lo que sea, vienes por aquí. Sueles destrozarlo todo. Porque aquí había algo y no me había dado cuenta hasta la segunda vez que paso. Y bajas para abajo, te encuentras con Solari, está aquí, y luego te encuentras al dragoncito Pérez. Y el dragoncito Pérez es un putador muy grande, porque realmente a la que intentes hacer así y tiran para allá, te atacará. Entonces, hay dos opciones. Una, correr cagando leches hacia esa esquina de ahí. No sé si la veis, es ahí que está el soldado en el escudo, pues al lado. Pero a ver si puedo hacerlo con la... Mira, ahí, hacia ahí. Entonces, tienes esa opción, porque el dragón vendrá directamente hacia ti. 3, 2, 1, corre. Y ahí verás el fuego que hará. Y consigues 55.000 almas. Ahí está. Vale. Luego bajas por aquí. Bueno, ya habéis visto. Y te encuentras con que esta es la hoguera.
dicho esto, no sé qué es lo que ha pasado aquí, pero no quiero tener que enfrentarme contra alguien. Soy una persona suficientemente simpática como para enfrentarme a alguien ahora. Más cuando tiene mucho más nivel que yo, pues toca un poco los huevos, por así decirlo. Pues la básica es la misma. Corre, hace la skill y el dragón viene hacia ti. 550 armas. Y así sucesivamente durante que tú puedes estar una hora, media hora, pues lo haces son 5, son 3 segundos, 3 segundos, 3 minutos cada vez. Aprox, o sea que al final tienes armas para dar y tomar. Y luego después, si no recuerdo mal, podías hacer el viaje. Creo que era en este. Que podías hacer un viaje. O sea, viajar entre los puntos de las hogueras. Pero ves, el dragón, vuelta otra vez. Y ya tengo 10.000. Así, tan simple. He llegado a conseguir hasta 20.000 cuando jugaba antes en el primero Dark Souls y no había para poder verlo, he llegado a conseguir un montón. Entonces vamos a subir de nivel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vale. Principalmente este y este. Luego la inteligencia, para que era seguro necesario para usar magia. También para mejorar los hechizos y las armas mágicas. Venga, va. ¿Y la fe? En realidad la inteligencia y esto podría echarlo aquí y ya tendría para utilizar la chica también. Vale, supuestamente ahora yo puedo utilizar esta arma sin que me pase nada. Sí, ¿veis? Esta. Y luego la idea es que pudiésemos utilizar esta, pero esta hasta ahora tiene más 14. Hasta pasado un tiempo creo que no vamos a poder hacerlo. Pues eso, básicamente es hacer eso, el farmeo este. Es un farmeo durante, mira, va, vamos a poner 10 minuticos. No, menos de 10. Vamos a poner 5. Tal cual. Consigo en, sin contar este, ¿eh? Voy a poner el cronómetro porque si no tampoco yo no me voy a enterar. Vale. 5 minutos. Venga. Han pasado 5 segundos, pero bueno. Vamos a ver. ¿Cuánto tarda en hacer esto? ¿30 segundos? Por cada 30 segundos, imaginaros lo que se puede llegar a hacer tontamente con esta, con este farmeo del principio. Luego hay otro que cuando ya te pasas del bosque de Sif es, bueno, complicado. En un minuto tengo 1000. En un minutico, ¿eh? El dragón está cansado de tirar fuego ya. ¡Pah! Me ha dado. Cabroncete. 3000.
Venga, va. Y esto que llevo únicamente ya un minuto. Hay un minuto 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53. A ver. Bastante sencillo hacer esto. Es incluso que vas bajando y te van viniendo las almas. Venga, va. Ya vamos por medio minuto. Es lo mismo, ¿eh? En todas las plataformas, tanto Xbox, bueno, la One, como la PlayStation 4, como PC. Independientemente. Venga, vamos para abajo otra vez. Y seguimos así haciendo el mundo durante... Mira, si es que ya llevo 4000 almas, es para hacer un ejemplo bastante curioso. Es más, podéis incluso adelantar el vídeo hasta los 5 minutos. Hasta cuando me paro directamente en la hoguera, que me pararé. Y podéis ver las almas que tengo. 5000... Si te lo paras de pensar, en una hora puedes llegar a hacer hasta 100.000. Casi, casi. 3 minutos en 5.000. Teniendo 1.000, claro. Serían 4.000, pues... Haz las cuentas. En el curso estoy haciendo el camino largo. Que puedo saltar por la escalera directamente y ya está. O coger la escalera y bajarla rápidamente. Voy a hacer esas dos cosas, mira. Aprovecho y sigo. Hasta una mísera rata te puede matar a la mínima. Mira, hacemos ahí ya. De manera. 10.000. Ah, únicamente me va a dejar para una más. Pero con la broma ya estoy a nivel 14, 15. ¿Puede ser? Ahora luego de esto os enseñaré cómo hacer que el dragón no aparezca. Va, haremos un poquito más de 5 minutos para que se vea. Y ya está, esta será la última. Pero... Bueno, igual me da tiempo y todo. Porque empezaba a hacer... Oh, pues sí, me da tiempo. A tiempo... Sí. Vale, pues estos son los 5 minutos. 5 minutos y un segundo, ponle, si queréis. Ahora tengo 7000 almas y estoy a nivel 17. 2, 3, 1, 2, 3. Vale, tengo para hacer 3. ¿Veis que al final, cada vez que tú vas aumentando, necesita más almas? Entonces la cosa sería darle a fuerza. Aguante, que creo que era cuando tú corrías, el tributo que indica la resistencia, el peso del equipo y el sangrado, sí. Le pongo a 15. Me quedo con 215 almas menos, ¿vale? Y ahora vamos a hacer lo que es el Dark Souls. Sí. Vale, espero que os haya gustado mucho el vídeo de gameplay. Y nada, un saludo muy muy grande y pues mucho hasta ahora.